Nos parece totalmente repudiable y desacertado lo que ha hecho este gobernador nuevamente, enajenar un recurso tan querido y escaso, perdón, acá en La Rioja, y por lo tanto nosotros estamos diciendo que toda vez que este gobernador intente saquearnos el agua, va a tener a las asambleas y al pueblo de pie defendiéndolo. Creemos que el diputado de Chile lo hace desde una irresponsabilidad total al anuncio, porque incluso cuando el periodista le repregunta, ¿no?, en conferencia si es para la actividad de consumo cotidiano de la gente, de la población, él dice no, es para la minera. Así que doblemente malo esto, en función de que nos saquean el agua y además es nuevamente para proyectos mineros que están realizando en Chile. ¿Se piensa hacer alguna acción sobre esto en algún momento? ¿Van a analizarlo ustedes? Sin duda, estamos trabajando, pero ya con todas las asambleas, en un festival, gran festival que se va a llamar el Festival por el Agua, que esperamos contar con figuras a nivel nacional desde arte para reforzar la lucha y sin duda también vamos a pedir un informe de impacto ambiental con respecto a esta venta y judicializar lo que debe ser el reclamo y el respeto por los derechos del pueblo, ¿no?, a tener el agua. ¿Y este gran evento que usted dice para cuándo sería? Octubre, estamos pensando, sí.